Bueno, mi nombre es Diego Gess, soy diseñador de interiores y maestro mayor de obra. Bueno, Ana Paula me buscó para que hable principalmente de estilos constructivos, qué es lo que se está usando, cuáles son las tendencias, y bueno, creo que podemos dividir rápidamente en dos partes. La parte constructiva, netamente, y la parte estética, de estilos, por otra parte. Lo que se está estilando principalmente en el mercado joven, parejita, etcétera, es el estilo racionalista. El estilo racionalista tiene que ver mucho con las formas puras, con el minimalismo, en las envolventes general de la construcción. Si hablamos de racionalismo, hablamos de justamente un purismo, una falta de ornamento en general de la concepción arquitectónica, de interiorista, de diseño que se quiere hacer, etc., ¿no? Y tiene algunas pros y algunas contras ese estilo que estamos hablando. Justamente el racionalismo por ahí peca, entre comillas, ¿no?, de generar peceras, entre comillas, ¿no?, de mucho vidrio y no cuidarse de ciertas cosas, ¿no? Quizás el racionalismo, a mi entender, peca en dos factores, ¿no? En la parte de falta de ornamento o frialdad, si se quiere, en la vivencia propia de la casa, y la parte de sustentabilidad, que tiene que ver cuidado de vidrios, cuidado energético, cuidado de la aislación de las paredes, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver mucho este estilo con la adopción, pero con ciertos cuidados que el diseñador no tiene que perder en el camino. Muchas veces se transforma también en una maña al diseñador hacer tal cosa y no cuida cosas que después en el diario vivir tienen que ser muy objetivos, puntuales y cuidadas. Bueno, la parte de adopción de este estilo, el porqué de la adopción de este estilo, bueno, yo creo que más allá del libre albedrío, el subjetivado de cada uno, ¿no?, lo podés elegir por una cuestión de despojamiento, de purismo, que tiene que ver con la forma de vida, de la dualidad, de que nada es permanente. Tiene mucho que ver, también se da la mano con los lofts. Los lofts también es una dualidad de poder trabajar y vivir en el mismo lugar sin divisiones interiores y con mayor perspectiva de los objetos que tenemos adentro. Yo creo que esa adopción del purismo tiene que ver mucho con la libertad y con la mutabilidad y con la dualidad de la gente hoy en día. Con respecto a si algún momento ese estilo, el racionalismo, netamente estamos hablando de esto, va a desplazar a otros como colonial, neoclásico, gótico, americano, alpino, etc. Yo creo que no, creo que cada parejita, me pasa hasta el día de hoy, que hay gente que viene, que tiene 25 años y adopta un estilo de chalet americano puro, ortodoxo, y le gusta eso porque le gusta la formalidad, le gusta el peso visual, la morfología que traen esos estilos, y yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Es como el advenimiento digital no desplazó a lo analógico tampoco, ¿no? Una imagen es una cosa, la fotografía no desplazó, etcétera. Yo creo que este estilo racionalista es uno más de tantos. Me parece que también tiene que ver mucho con la moda, y la moda es pasajera, lamentablemente. Yo creo que de acá a unos años siempre hay reacciones también sociales con los estilos. Creo que va a mutar dentro de poquito. Me parece a mí que no le queda mucho, mucha vida. Con respecto a los costos y tiempo de este estilo que estamos hablando, racionalismo, ¿no? Hay quizás la gente tiende a pensar que es más económico porque tiene menos paredes. Yo creo que no, porque se jerarquiza por medio de otras cosas, ¿no? Vidrio doble, suponte, jerarquización del piso, del cielo raso, de las envolventes generales. Y también el que adopta con este estilo trata de poner un interiorismo, una decoración, mobiliario, que tenga que ver también con la línea general. Es decir, en metros cuadrados no hay diferencias entre distintos estilos, hubo muy pocas diferencias. Con respecto a la ornamentación y al equipamiento general del mobiliario que tenga que ver con líneas modernas, diseño paramétrico, es decir, tonalidades, morfologías, etc. Normalmente estos estilos de racionalismo trata de que sea amplio, que sea purismo, justamente como decíamos hoy. Es decir, la inserción del mobiliario dentro de este estilo está todo bien, inclusive está pensado para que sea mínimo. Bueno, recién estábamos charlando sobre que este estilo racionalismo, volvemos a lo mismo, este purismo interior,
te restringe un poco la parte decorativa, si uno tiene recuerdos, platos, floreros, fotos, objetos de viaje, etcétera, ponerlos solamente, o sea, ponerlos en un sector, van a quedar mal porque rompen el equilibrio, rompen la cromática del lugar, etcétera. Bueno, yo creo que sí, esa es una falencia quizás del estilo, que todo tiene que estar quizás un poco muy en perspectiva, muy minimalista, muy a distancia para que justamente el juego sea ese, ¿no? Pero lo que se hace en estos casos, lo que yo por lo menos hago, que otros colegas quizás tienen otra forma de manejarlo, es la parte de hacer un mural temático. Un mural temático, entonces justamente ahí ponemos la carga emotiva de la familia en ese cierto lugar y la gente pone todo lo que quiere. Animales, caballos, cuadros, flores, plantas, cosas que tengan la carga emotiva o de la familia, o de un regalo, o de un viaje, etc. Y se jerarquiza ese lugar a través de nuevo, de la distancia, de la luz, del contraste, y no diseminamos todo eso en el resto del ambiente, sino lo organizamos y lo estetizamos. Recién hablábamos también sobre la elección del mobiliario o en qué etapa de la obra tiene que concebirse para que el diseño general de la casa esté bien armonioso y tenga que ver con la ubicación y la elección del mobiliario de una forma óptima, digamos. Y yo recomendaría, o por lo menos mi parte de trabajar así, debería ser así siempre, que el mobiliario tiene que estar en la génesis del proyecto, es decir, cuando uno hace una obra, ciertas medidas, cierta distribución de los recintos, la circulación. Es decir, no se deberían definir los recintos, definir las paredes, definir las medidas, sino antes haber pensado en el mobiliario, en la circulación, en la adopción, es decir, en la apropiación del usuario en cada sector de la casa. Entonces, para ir cerrando y hacer una síntesis general de lo que fui planteando sobre el racionalismo, sobre el mobiliario, sobre la adopción en general, digamos, de este estilo, yo diría que, bueno, primero el libre albedrío y el gusto de cada uno de elegirlo, ¿no? Como cité hoy también otros estilos. Pero con ciertos cuidados de decir, bueno, que al diseñador o al proyectista que te esté haciendo el proyecto, le digas, le convengas, digamos, en ciertas cosas, que, bueno, es el cuidado de vidrios, el cuidado energético, el sistema constructivo, la ubicación del mobiliario, bueno, y la estética general, que obviamente en este caso es mínima, pero la va a resolver el proyectista.